Ante la falta de apoyo, algunas organizaciones como el Comité Intersindical de Apoyo a los Trabajadores Migrantes han tenido que disminuir los asesoramientos que antes brindaban, expusieron representantes del organismo. Hay emigración por todas partes del mundo, ya me entiende, pero principalmente en estos países pobres también, pues la gente ha tratado de emigrar en algunas cantidades. En estos años atrás, Nicaragua ha estado migrando una buena parte de gente, buscando para los Estados Unidos, pues porque antes su migración era Costa Rica, Panamá y así, y unos para Europa, ya me entiendes. Pero hoy la gente ha estado migrando para el sector de los Estados Unidos, ¿verdad? En alguna parte buena, pues también, pero estamos hablando de los países mayor migrantes que han habido, como Honduras, Guatemala, El Salvador, de eso estamos claros, que son grupos, continentes que han salido de hasta de 1.000, de 3.000, de 4.000 personas, 5.000 personas. ¿Verdad? Que eso lo manejamos todo el mundo. Gracias. Los tipos de asesoramientos que estos brindan son los siguientes. Emigrar no es así tan fácil, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay gente que le dice a otra gente, váyase que tranquilamente va a pasar y hasta a lo mejor hasta le quitan dinero. Eso es lo que hemos aconsejado a alguna gente, que no se presten a ese juego, porque hay gente que no sabe ni con quién están hablando. Entonces le quitan sus reales y ya los dejan botados en Guatemala, ya me entiendo, en la frontera de México. Entonces en todo eso nosotros trabajamos, pero hemos trabajado más anteriormente, bastante tiempo, trabajamos con Panamá y Costa Rica, donde teníamos oficinas para sacarle el récord policial, para sacarle la partida de nacimiento, llevárselas apostilladas, todas esas cosas, autenticar a la gente y se las hacíamos llegar, ¿verdad? Pero contábamos con un apoyo de la Cooperación Española, ¿verdad? De la OIT, y esa pues los apoyaba para hacer esa gestión de esos documentos, porque no le quitábamos ningún costo a la gente, eso no tenía ningún costo, ¿verdad? Pero eso requiere costo, pero hoy no tenemos esa posibilidad, eso lo que hacemos es asesorar y acompañar un poco a lo que la gente necesite. Noticias 12, Darlene Téllez.